Este proyecto del Dorado, ¿no? Tiene como algo de reminiscencia, por supuesto, con la leyenda del Dorado, y surgió con mi co-curador Bernardo Ortiz de la idea de, estábamos trabajando en un diálogo Colombia-México, en hacer una exposición, teníamos una invitación de un espacio en México, y desde ese espacio, un poco la tesis de la invitación era que como México ha sufrido algo que ahora los medios llaman como una colombianización por el narcotráfico, ¿no? Por toda esa violencia debida al narcotráfico, algo parecido a lo que vivió Colombia y que sigue viviendo, pero en menor medida, en los 90 y principios del 2000. Entonces ellos decían, querían que hiciéramos como una exposición mostrando esas coincidencias que hay ahora o supuestas coincidencias que hay entre el contexto colombiano y el contexto mexicano. Nosotros como curadores colombianos y desde hace rato también pues trabajando y conscientes de lo que los artistas han venido haciendo a nivel de arte por ese tema desde los 90, decíamos, pero nosotros no podemos hacer una exposición como si no hubiesen pasado 20 años desde que nuestros artistas están produciendo. Y pensábamos que la excusa del Dorado, esa leyenda del Dorado, se aplicaba y ampliaba un poco más el panorama. Y tal vez no solo Colombia, sino varios países de Latinoamérica estamos entrando en un nuevo drama o un drama que se repite y es esa explotación de los recursos naturales. Ahora hay como un exceso de minería. Y pensábamos, bueno, ¿qué tal si en lugar de hablar del narcotráfico como tema, hablamos del eufemismo? No usamos el dorado como eufemismo, que es otra vez como la explotación de unos recursos. Y en eso pues cabe el narcotráfico, porque la planta, pues la coca es una planta y viene de ahí. Y la paradoja también es que el aeropuerto de Colombia, de Bogotá, se llama El Dorado, es como la puerta de entrada y salida, que pues es chistoso que uno diga, pues lléveme al dorado. Y esto era también un proyecto para conseguir financiación de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que lo ha financiado en sus distintas versiones para circulación de artistas colombianos internacionalmente. Ese es como el requisito de la convocatoria, que sean artistas colombianos. Y bueno, pensamos como en esa idea del viaje, del dorado, de la problemática, cómo volver eso una exposición, cómo trabajar con esos tres elementos, ¿no? Finalmente la curaduría tiene que ver con eso, con problemas y cómo de alguna manera solucionarlo. Creo yo, es como una negociación siempre la que uno está haciendo con la obra de los artistas, con las instituciones, con los recursos, con el tiempo, con la distancia, con el momento, con lo que se espera de la curaduría. Y pensábamos, bueno, ¿qué tal si hacemos una expedición de videos que de alguna manera viajan rápido? Puede ser un experimento, todavía es un reto pensar en una exposición que sea solo video, porque puede ser agotador y extenuante. Y hay unos videos en particular que son largos. Y bueno, lo organizamos como en unos capítulos. Ese material yo lo dejo para revisión. Yo no sé si yo te lo había mandado, que son como una sinopsis de los videos, si alguien las quiere mirar para el sábado. Por si acaso alguien no quiere como ver, bueno, ¿y esto de qué se trata? Y armamos como unos grupos de videos que fuimos encontrando de distintos momentos que apelan como a esa relación, como a esos ejercicios de riqueza inmediata, que conocemos, no sé, desde la explotación del caucho en los años 30, el narcotráfico, ahora la minería, oro, ¿no? Colombia tiene ahora serios problemas porque varios de los parques naturales y los lugares donde nace el agua han encontrado yacimientos auríferos. Entonces hay todo un debate si abrir esos espacios, ¿no?, para la explotación, y algunos artistas están trabajando con eso. Y como con esa excusa vamos contando una historia. Entonces los videos se van sumando el uno al otro y al final queda como una narración más larga hecha de fragmentos.
Yo creo que el cine y la curaduría se parecen en eso, como que su principio o lo que lo organiza es la edición, el escoger, el seleccionar, el poner qué imágenes se deciden dejar y cuáles se recortan y se sacan como de ese gran conjunto que queda al final. Si todavía fuera posible hablar de cosas como el destino histórico de un país, uno podría afirmar que el de Colombia ya estaba escrito en la leyenda del Dorado, en pos de la cual aventureros españoles murieron en el siglo XVI y en su devastadora aventura fundaron las ciudades de las que todavía hoy se intenta controlar un territorio que siempre se escapa. Una leyenda que habla de riquezas enormes que están milímetros más allá de lo alcanzable. Una promesa de felicidad que logra disfrazar la miseria del presente y que siempre retorna. Retorna en la promesa del oro, de las esmeraldas, del caucho, de la quina, de la finca raíz, de las guacas, de los esquemas Ponzi y, claro, de las drogas. Yo no sé si aquí pasó, pero hace como 5 años en Colombia también hubo un gran escándalo por ese formato económico de las pirámides. ¿Lo conocen? ¿Aquí no se usa ese? Que alguien le presta a alguien, a alguien, a alguien, a alguien. Sí, exacto. Pero claro, llega un momento en que sí, hay un gran descalabro, pero yo creo que hubo mucha especulación y mucho dinero de lavado de activos y cosas en hace 5, 6 años en Colombia y fue como si la bolsa en los Estados Unidos se hubiera colapsado, pero a nivel informal. Entonces fue un gravísimo problema porque no, porque todo el mundo empezó a reclamar, toda la gente que puso su dinero ahí y lo perdió, y empezaban a reclamarle al Estado que respondiera, pero pues eso no eran bancos. Entonces no estaban regidos por, no, por la superintendencia bancaria que regula que los bancos y las instituciones financieras funcionen, y bueno, tocó transar y mediar, y pues el hombre inteligentísimo cabeza todo ese megaproyecto y armaron supermercados y sitios. Impresionante. Ese también estaba. Así que varios de los videos, como les contaba en esta exposición hecha de videos que se van sumando, hay algunos que operan como físicamente, formalmente, como este, son unos destellos de aceite en el agua, muy cortitico, es 40 segundos, ¿no? Pero es como eso, como destellos. El video de Diego Benavides, que es, ese es como nuestra cascada más importante en Bogotá, el Salto del Tequendama, y es además mitológico, es como. Bachué hizo, no, Bachué no fue, ya olvidé, ahí está en el texto. Rompió con su bastón de oro un hueco y por ahí, no, Bogotá era una laguna y por ahí se desaguó. Y entonces pudieron llegar los muiscas, que fueron los habitantes de esa zona. Y todo el oro. Elkin Calderón, esta es una botella de Coca-Cola que flota muy en el fondo del agua. Entonces tiene que ver también como con todos esos residuos, con la contaminación. Como esa pregunta por el Dorado, María Margarita Jiménez y Andrés Rosero trabajan, hicieron como una animación, ellos grabaron fragmentos de tierras de páramo donde está el agua y parte de estos lugares que estarían en crisis si se dedica a la explotación minera y armaron como un gran muro de esos fragmentos, un gran mundo, ¿no? Como una bola animada digitalmente y respira. Es bonito. Juan Fernando Ranes, que es un clásico, un video de 1993 en el que él se come el paisaje, de alguna manera, mastica pasto y ahí como en los estilos se va viendo y al final saca de su boca y es una pequeña bola verde. Alberto Baraya,
y Jonathan Hernández, testigos inhábiles. Este es un video en el que ellos, en la finca de Pablo, del capo de la droga Pablo Escobar, en la hacienda Nápoles, él comenzó en sus grandes años como una especie de zoológico. Importaba animales, no sé, jirafas, hipopótamos y cosas así sofisticadísimas. Cuando cae, cuando es la caída de todos esos grandes capos, esos animales quedan ahí en libertad y los varios fueron trasladados, digamos, a zoológicos, algunos pues murieron en todo ese proceso de incautación de tierras, de inanición y demás, o también porque eran no es su ambiente natural, pero esos hipopótamos sobrevivieron y se reprodujeron y estuvieron solos, viviendo solos, manteniéndose a ellos mismos, ¿no? Rebuscándosela en un ambiente que no es su ambiente natural hasta hace muy poco, ¿no? Casi más de 15 años. Y este video de Alberto Varay y Jonathan Hernández es, si bien de alguna manera es una lectura y una narrativa, ¿no?, del narcotráfico, pero es a través simplemente de estos animales que quedaron ahí como totalmente ajenos a esa historia, ¿no?, pero víctimas de alguna manera. Es bonito. Otro acento. Ana María Millán, también la balada de Carlos Leder. Un poco todo esto del Dorado también tiene algo de nostálgico, como lo que queda, como de sobra. De alguna manera, después de todos esos grandes proyectos, de esas grandes expediciones. Y Carlos Leder fue otro gran capo de Cali y tenía una isla. Y ese video, la balada de Carlos Leder, es como una canción que le compusieron unos marineros y ella lo contrasta con unos videos de, por ejemplo, turistas que van a esa isla y buzos, ¿no? Y lo que hay alrededor de esa isla son una cantidad de avionetas enterradas, sobrados de lanchas y cosas así, que las hundían, ¿no?, como parte de ese proyecto. Miguel Ángel Rojas, por PAN, esto es la construcción de una trenza en pasto nativo, según una tradición colonial, y todavía se hace, digamos, se hace esa artesanía, se paga muy poco, como bastante de ese trabajo, y es como toda la manualidad de ir construyendo eso, no sé, como mano de obra muy barata, muy mal paga, y de alguna manera sugiere él una explotación, y él lleva, pues, tiene una obra extensa sobre eso, ¿no?, preocupado por las injusticias, tanto económicas como lo que ha generado el narcotráfico y la doble moral que eso también ha traído. La leyenda del Dorado sugiere un mecanismo que no es otro que el del flujo alocado y fetichizante del capital, y que valga decirlo, tiene ecos en todos los ámbitos y lugares, incluido el mundo del arte. Una historia de Colombia podría escribirse como un inventario de todas estas grandes oportunidades de negocio que invariablemente terminan malogradas. Eric Beltrán no es colombiano, es de México, y contribuyó con esta animación Valor de Cambio y habla sobre la especulación de la propiedad raíz. José Alejandro Restrepo, Variación 2, hace parte de un conjunto grande, de una exposición grande que hizo hace un par de años en el Museo de la Universidad Nacional y que se llamó Purgatorio, ¿no? Y es como una coreografía de sillas en la oficina. Y un poco pensábamos también, claro, la diferencia entre ese dinero fácil, esa promesa del dinero fácil y de conseguirlo grandes millones con un poco de trabajo, contra ese trabajo siempre en la oficina, ¿no? Gabriela Pinilla, La Venganza de la Historia, ella tiene una serie de animaciones, son tres muy cortas, de cómo se construyó el barrio Policarpa en Bogotá. Es un barrio que se formó de invasión y ahora pues es un barrio formal, con servicios, con calle, con estrato, con títulos de propiedad, pero fue producto de la invasión. Entonces ella cuenta, fue y trabajó con los habitantes del barrio y los entrevistó y después hizo como estos dibujos que cuentan esa historia. Y La Venganza de la Historia tiene que ver con un proyecto más largo del artista de contar historias de las que nunca se cuentan, ¿no? Siempre hay como unas historias más elocuentes y grandilocuentes. Y ella busca estas pequeñas historias de, no sé, como los robatierras y cosas así, y las va presentando. Y este es
el video de Luis, la película Agarrando Pueblo, del cineasta caleño Luis Ospina, que hace en 1978. Y es tal vez una de las primeras producciones cinematográficas que hablan de pornomiseria en el país, como esa explotación de la miseria para del arte, de la miseria, ¿no? Porque la miseria es estética, vende el dolor, esa excusa para la denuncia, ¿no? Como de alguna manera el arte también participa de ese statu quo porque lo necesita para... Traje dos partes.
Y esta primera imagen es una imagen anónima, un poco mórbida, pero me gusta y la uso para, porque pienso que la curaduría de alguna manera es algo así. Yo creo que la curaduría existe en el espacio que deja una obra junto a otra. Eso es lo que uno puede usar como curador. La obra es del artista y uno no puede hacer nada ahí, sino como en esa juxtaposición, en esa relación, en esa construcción en el espacio. Uno puede ir generando como ese conjunto, y uno como espectador puede bien o ver la obra, que en este caso podría ser el Pierrot y su novia, el Pierrot enamorado, o puede ver la calavera, ¿no? Que es como lo que se forma, la imagen que se forma en ese espacio entre una y otra imagen. También me gusta pensar que la curaduría es una práctica y no una profesión. Si bien yo estudié curaduría y me dedico a la curaduría, creo que se trata más de un hacer, de un pensar en un formato y usarlo para las necesidades que uno tenga, o el contexto tenga, o la oportunidad y la situación tenga. La curaduría implica como un trabajo en grupo, en equipo, que a veces los artistas no lo ven porque no están acostumbrados a eso, trabajan en su obra y hacen su obra y es una actitud a veces, un trabajo más independiente, ¿no? En el taller, uno inventándose qué va a hacer, cómo lo hace. Uno sabe, tiene que pensar en grupo, tiene que negociar con el artista, tiene que negociar con las circunstancias, tiene que negociar con el espacio, tiene que ayudar justamente a encontrar soluciones, porque pues, ese mundo ideal no es el que nosotros estamos en Latinoamérica acostumbrados con recursos ilimitables, pero igual no creo que nadie trabaje con recursos ilimitados. Así que, ¿para qué sirve una curaduría? Es un ejercicio de lectura y reescritura. Bien hecha, es una práctica que puede cambiar modelos, aumentar la visibilidad de cierta producción, poner a circular otra, enganchar públicos, apoyar artistas. Pero tiene muchos enemigos, porque sin la simultaneidad parece un formato exclusivo. Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya vamos a terminar. Abierta, que los artistas mandan su obra y hay un jurado que llega y escoge, sino que es convocatoria, pero para proyectos curatoriales. Pero insisto, a los proyectos los puede pasar cualquiera, no es que tenga que ser un curador, puede ser un colectivo de artistas. Y entonces hay, como los espacios son pocos, pareciera que cada vez que se hace una curaduría que habla, por ejemplo, de la identidad de un lugar o que responde como a los intereses de una región, o que cifra todas las expectativas de un lugar que no tiene mayor presencia de instituciones artísticas ahí fuera, como que el arte que hay ahí es solo eso. Pero no es eso, sino que en ese momento hay que escoger qué se muestra, ¿no? No se puede mostrar todo el tiempo, porque es un ejercicio de selección, implica como un intentar ordenar lo variopinto de la producción. Y entonces, pues implica como que uno haga en algún momento un proyecto y después haga otro y después otro. Ahora, el salón que curé, muy polémico porque fue internacional, lo cual no es la primera vez que es internacional, es la tercera, pero bueno.
somos malos lectores. Entonces les pareció que era la primera vez. Y que si el Salón Nacional era el espacio de los artistas nacionales, que porque ahora hay artistas internacionales. Y yo decía, bueno, pero ese es un proyecto. Yo tengo otro proyecto que es solo de artistas colombianos, por ejemplo. Y hay otro proyecto que, solo, que ha sido de solo artistas regionales. Y hay, no, pero no pueden estar todos al mismo tiempo en un mismo espacio. Porque creo que se anulan, ¿no? Y creo que en ese ejercicio que uno hace de encontrar sentido, de ordenar, de intentar construir relaciones, potencializar ciertas lecturas de un trabajo en relación con otro, se fortalece como, como un diálogo, pero implica una temporalidad y ser conscientes que hay cosas distintas que pueden venir después, inclusive que se contradigan. ¿Cuál puede ser una relación provechosa entre un curador y un artista? Es también una pregunta que me hacen con frecuencia. Y yo digo el diálogo, la construcción de contexto, la circulación de la información, el intercambio de saberes, la distribución del trabajo. La distribución del trabajo, porque, por ejemplo, yo estudié arte y algo que entendí temprano es que tenía colegas que eran mejores artistas que yo, pero yo podía escribir. O tenía una capacidad organizativa que ellos no tenían, como que podía pensar en términos de proyecto, ¿no? Y eso ha hecho como una distribución del trabajo. Ahora un artista se puede dedicar a hacer su obra y uno puede pues, apoyar desde lo que sabe, ¿no? Cómo se muestra esa obra, dónde se muestra, intentar circular. Yo creo que la curaduría es como el sistema circulatorio del arte, también entendido de alguna manera. Es un trabajo entre dos, es una relación. Si se usa la metáfora de la relación, por ejemplo, se abaratan costos. Digo como cuando uno vive en pareja, ¿no? Comparte una casa y si las dos personas trabajan, pues es una economía más rentable. Aunque si solo uno trabaja y tiene que soportar como, como toda la, la economía que implica la formación de un hogar, de un espacio, para un servicio. A eso me refería. Es importante la profesionalización, pues es difícil ser hombre orquesta y hacer todo bien. La experiencia y la dedicación dan resultados en cualquier práctica. Exacto, hago la salvedad. Profesionalización no significa tener un título universitario necesariamente, sino dedicarse a, dedicarle el tiempo a pensar, ir acumulando experiencia, de poner esa experiencia en práctica. A mí me da risa porque en arte a veces parece que la experiencia no se necesitara para ciertas cosas, pero uno nunca quiere, por ejemplo, que un médico que no tiene experiencia lo vaya a operar a uno del corazón. Uno quiere que sea el que más sabe. Pero en arte eso nunca es como un, como algo que se tiene en cuenta. O que precisamente como estamos tan basados en opiniones, una exposición, esto es toda una antesala, es como una serie de advertencias y de salvavidas. Tal vez porque ya los que nos hemos dedicado a la curaduría estamos un poquito prevenidos. Es mucha la crítica, yo no sé aquí a la señorita como... Ay, vamos a ver qué pasa. No, yo no sé, el curador se volvió el enemigo, una mala persona. Pero también lo pienso en términos de hay mala praxis, pero en cualquier profesión, pero eso no hace, por ejemplo, la medicina no es mala. Uno se pelea con un médico que le hace un diagnóstico malo, pero no con toda la medicina, pero en arte nos peleamos con la curaduría en general, independiente del nombre y de cómo lo haga, y, pero bueno. Yo todavía creo en esta práctica y en este formato para construir sentido. Una exposición no es una enciclopedia. Contrario a la enciclopedia, una exposición no puede incluir todos los ejemplos que ilustran un concepto. Solo puede incluir aquellos que el curador encuentra y que están disponibles. La curaduría crea una ficción a partir de esos fragmentos, al reconocer la imposibilidad de completitud.
Solo queda intentar suspender la incredulidad del visitante frente a un conjunto de pequeñas piezas de un rompecabezas sin modelo. Como dice Douglas Primp en su texto Las ruinas del museo, el museo se basa en la ficción acrítica de que es posible representar el universo a partir de sus fragmentos. Una exposición crea una ficción verosímil, o al menos una de las que queremos creer. Esto, como a lo que me refería antes, de que uno necesita hacer las cosas por parte, ¿no? Una exposición no puede dar cuenta de toda la producción, o muy difícil, una exposición que dé cuenta de toda la producción, por ejemplo, en arte, en Costa Rica, al mismo tiempo, en un mismo espacio, si el espacio tenga 2.000 metros cuadrados. Y que haga sentido, que sea al mismo tiempo una experiencia para el visitante, no solamente un espacio para mostrar todo lo que los artistas hacen, sino también, ¿no?, crear un espacio en el que sea posible dialogar con un público, crear una experiencia, crear sentido, encontrar, por ejemplo, relaciones entre uno y otro, ver si hay la posibilidad de encontrar unos puntos de coincidencia en trabajo, si hay unos intereses similares o por el contrario no, o si hay un arte que ha sido, un tipo de arte que ha sido hegemónico y el otro que ha quedado relegado. Pero eso necesita, ¿no?, como que se haga por partes, por capítulos. Bueno, yo no sé, yo había traído estos, son unos ejemplos chiquitos que me gustan, que ayudan como a entender conceptualmente, más que en términos prácticos, dónde opera o cómo opera la curaduría. Por ejemplo, esta bailarina, de la pequeña bailarina de 14 años de edad, así aparece exhibida en el Museo de Orsay en París, y está rodeada en una vitrina, en una sala que es de Degas, y en una vitrina con otras esculturas de Degas, y en las paredes hay otra bailarina de Degas. Entonces, pues uno entra y dice: esta bailarina es de este artista. Queda clarísimo en ese espacio que además el artista tenía cierto interés por las bailarinas, pero otra bailarina de esas estuvo exhibida así en el año 96 en el Museo Boijmans en Rotterdam, en una curaduría que hizo el artista Hans Hacke, que tituló El ver importa, viewing matters, o cómo se ve importa. Y creo que eso es muy disidente de la práctica curatorial: cómo se presentan, cómo se muestran las cosas, cómo se organizan, cómo las juxtaposiciones que se generan en un espacio-tiempo, ¿no?, ayudan en la construcción de sentido, potencializan una lectura sobre otra. Eso se puede, o se ha visto a veces como que, ay, que el curador le roba el contenido a la obra, o se vuelve autor de la obra, o coautor de la obra. Yo creo que las obras, una vez que están ahí, están abiertas a múltiples lecturas, y que justamente lo que la curaduría hizo fue reconocer que eso siempre pasaba, pero estaba más suelto, como al garete. La historia del arte había organizado el arte por autor, o por orden cronológico, o por género, ¿no? Pero la curaduría ve el potencial de poder construir otras narrativas. Y en este, el ver importa, justamente como él lo titula, pues uno ve, es la misma bailarina, la ficha técnica es de la misma de Edgar Degas, es parte de la colección del Museo Sor, que él reorganizó, ¿no?, y rompió un poco esa idea de autor. Aquí la bailarina no está en la sala de su autor, está rodeada de obras de otro periodo, ¿no?, el torso de Rodin y una fotografía, este es un collage mío para que se vea mejor, y una fotografía de una serigrafía de Drácula, de Andy Warhol, en el momento en que Drácula actuado por Bela Lugosi le chupa el cuello a su víctima. Y claro, uno puede, ¿no?, inferir como otra, como la relación con esa bailarina es distinta en este trío que en la vitrina con sus otros compañeritos y caballitos de la bailarina. Pero es la misma bailarina, solo que en su distinto contexto. Aquí se potencializa tal vez una lectura de autor, y uno atraviesa esa sala y uno saldrá de esa sala un poco más informado de quién era Edgar Degas, y cómo trabajaba, y qué hacía, y cuáles eran sus temas. En esta posiblemente uno salga menos informado de Edgar Degas, pero puede
de repente dedicarle más tiempo a la bailarina como obra, posiblemente en esta instalación se haga mayor énfasis en lo que al artista le interesaba con esa bailarina, que siempre la hizo como de rostro desafiante, ¿no? Y tenía que ver con, era como un poco una crítica también que han dicho algunos historiadores que él hacía a que ese ballet en París pues tenía algo de prostitución, que solo todos los grandes caballeros, pues los hombres prestantes tenían acceso al salón de atrás después de la función, y que muchas madres inscribían a sus hijas en el ballet para que encontraran un mecenas en la vida de alguna manera. Era como una forma soterrada de prostitución. Así que de repente esa lectura podría aparecer más, o ese énfasis en esa intención del artista podría aparecer aquí más. Este es otro proyecto del mismo artista, de Hans Haku, que en el año 74 hizo Manuel Proyecto y pidió prestado este cuadro, un bodegón atado de espárragos de Manuel, de 1880, y lo exhibe con una serie de documentos de archivo detrás en la exposición. Y lo que esos documentos daban cuenta era como la historia, las transacciones de compra y venta y adquisición de esa pintura, como la historia y la presencia de esa pintura en el museo. ¿Cómo llega una obra de arte a un museo? ¿No? Un poco eso, ese ejercicio es lo que daba cuenta de esa pintura. Y son cosas que uno no necesariamente sabe cuando se enfrenta a una obra en un espacio de exposición, pero al traer esa información al espacio, al ponerla en conjunto con la obra, pues construye, ¿no?, otra manera, le va sumando a la historia de esa pintura, que deja de ser simplemente un modelo y sirve en el contexto de esa exposición para hablar de hecho parte como de la Segunda Guerra Mundial y del nacionalsocialismo, y cómo fue sacada de una familia judía posiblemente y comprada por 3 pesos por otro museo y vendida carísimo a otro museo, ¿no? Como que también se puede rastrear a partir de los intercambios detrás de esa pintura, intercambios comerciales, una historia más grande. Bueno, esta es otra, la paso así rápido. Mining the Museum, de Fred Wilson. Es un juego de palabras que puede ser leído como explotando o desvirtuando el museo, haciendo lo mío. Y esta obra fue realizada en la Sociedad Histórica de Maryland. Y a este artista lo invitaron a que hiciera algo como Hans Hacker, lo invitaron a que reorganizara la colección, como que a trabajar a partir de los elementos de esa colección, pues la repensara. Varios de estos artistas en los 70, pues claro, como el momento en el que empieza la crítica institucional al museo, a la institución que los ha coleccionado y que ha contado la historia de la humanidad sin cuestionamiento, ¿no? Y el museo, pues como decían las reglas del museo de Douglas Print, como Michel Foucault y otros, sugerían, el museo también tenía que ser un espacio y la historia del arte también tenía que ser una disciplina que había que repensar para que aparecieran otras historias, justamente. Y él simplemente lo que hace es sacar a la luz el pasado de esclavitud que tenía Maryland, que no aparecía representado en el museo histórico, sino que es como, era como una colección de museo que siempre cuenta como una historia triunfalista. El Museo Nacional de Colombia, por ejemplo, con todo que tenemos una población negra enorme en Caribe y Pacífico, no tenía esa historia contada, no aparecía ninguna representación ni de los esclavos, ni de las culturas afrodescendientes en sus tradiciones en el tiempo presente, tampoco aparecían, por ejemplo, las culturas indígenas vivas representadas en el museo. Todo eso ha sido apenas un proceso de menos de 10 años de repensar el Museo Nacional, qué colecciona, y si es el Museo de la Nación, quién es la Nación, ¿no?
no eran solo los criollos que fundaron el museo, sino que ya debe dar cuenta justamente de la de biodiversidad. Y algo parecido, pienso, es como este ejercicio que hace Fred Wilson, pero me interesa porque con los mismos objetos que hacían parte de la colección, pero posiblemente unos estaban guardados en bodega, o al hacer juegos de palabras como trabajo de metal, incluye este fino juego de plata con unos grilletes, pues aparece, ¿no? Sin tener que decirlo verbalmente, visualmente aparece como ese contraste de lo que convivió en determinado momento, o como la imagen del principio, ese poste de latigazos y ese poco de cine organizadas así en semicírculo, sugieren también. O esto, como el vestido del Ku Klux Klan y el coche. Esto es un proyecto de un artista, ¿no? Que usa la juxtaposición de elementos dentro del espacio para crear sentido, pero de alguna manera la curaduría opera así, solo que uno, pues, no, a menos que no trabaje en un museo de historia, pues si uno trabaja con arte, pues el arte, las obras traen de alguna manera una carga y una presencia, pero en esa relación, como hablaba al principio, en ese espacio vacío entre una y otra, es cuando, cuando uno puede en ese conjunto crear una narrativa. Como unos ejemplos que desde el arte, pero que me parecen muy dicientes, como del aspecto creativo de la curaduría. Yo no creo, hay también un debate sobre que la curaduría no es solamente un servicio, estoy de acuerdo, la curaduría no es solamente un servicio bien prestado a los artistas, en este caso, es una práctica creativa, en efecto, y pues no todos los creativos son artistas. Pero tampoco es que lo haga un artista, creo yo, también difiero de esa posición de que el curador compone, ¿no? Como decía Harald Simon, que compone sus obras con las obras de los artistas, o que usa las obras de los otros artistas como quien usaría los colores para una gran obra. Es decir, es como, así como hay artistas que son pintores, escultores, para mí los curadores son como si fuera esta curador, pintor, escultor, están como entre lo mismo, porque a veces hacen cosas creativas que yo las veo y para mí es como si fuera igual una construcción de uno, pero con otros lenguajes. Pues sí y no. Sí, sí, no es una, algo marcado, pero a mí siempre me da como esa... No, claro, pues esto, por eso hablaba yo al principio que la curaduría no es una profesión, sino una práctica, un hacer, es una forma de operar y de trabajar, solo que yo creo ya en el campo ya profesionalizado de un curador, que insisto, no es porque tenga un título universitario, se necesita más que ser creativo. Y creo que parte de los problemas que cuando uno se queja de los curadores es porque o fueron solamente creativos o solamente serviciales. Serviciales digo como que solamente generan como un espacio físico y consiguen unos recursos, pero no dotan de sentido como ese proyecto, o potencializan su lectura. Pero yo creo que a un curador le toca hacer más que solo ser componer. Yo creo que esto lo puede hacer un artista, claro, porque es un artista y es una obra. De hecho, no, si bien es una exposición y usa el formato de la exposición, pero es una obra y es un artista y está firmada por un artista. Y si bien los curadores firman las exposiciones, yo creo que más que ser una cosa arrogante, justamente creo que es una responsabilidad, es ponerle un nombre a algo por lo que uno tiene que responder, más si uno está trabajando con las obras de otro. Si alguien ha puesto en sus manos su obra, pues uno tiene que ser responsable con eso, ¿no? ¿Cuál es el plus que crees que debe tener un curador? ¿El plus? El plus respecto al artista, o sea, ¿qué tiene de más un artista? Yo creo que tiene que ser un mejor negociante que el artista. Y negociante no solamente en términos económicos, sino la capacidad de resolver problemas. De negociar con el colectivo, por ejemplo, si uno organiza una muestra colectiva de artistas, si uno no es un mediador, puede
puede ser la locura. Si son artistas vivos y son presentes y llegan y te dicen, pero yo quiero aquí, pero yo necesito no este espacio, sino todos estos tres espacios. Y yo dice, pero los tres espacios es toda la casa y son 20 artistas, ¿cómo haríamos? ¿No? Uno tiene que ser como negociante. Creo que también debe poder ser alguien que genere un diálogo constructivo, que resuelva, que ayude a resolver problemas. En realidad hay tantos problemas de principio fin, más aún en nuestro contexto precario, que a uno le toca resolver todo y encontrar la mejor manera de hacer lo que uno quiere con pocos recursos, con poco tiempo, con poco espacio. Pero más allá de eso, que se esté de acuerdo, pero por ejemplo un director de cine es un artista como más y también necesita una gran capacidad organizativa, de producción y tal. Pero tú crees que tiene implícito el curador un papel de... ¿Tiene que tener una objetividad extra o algún tipo de rigor histórico o alguna cosa más allá de la capacidad de producción? Porque si no, para mí sí que seguiría equiparado a un artista, realmente. ¿Con la capacidad de producción? O sea, tú has dicho que este plus, has dado un par de ejemplos que son puramente organizativos, ¿no? Y yo te digo que algunos artistas igualmente deben tenerlos por sus condiciones artísticas concretas, ¿no? Como un director de teatro, un director de cine, lo que sea. Y entonces digo, pero si crees que también, aparte de esa capacidad organizativa de producción, tiene que tener otro plus, como a veces se les atribuye, que tiene que tener un plus como de objetividad, de rigor histórico. O sea, ¿cómo ves ese rigor supuestamente educativo o no que debe tener un curador? Sí, rigor histórico, rigor educativo. Me imagino, más es más, pero yo pensaría que uno sí debe pensar en un campo más amplio y mayor. Y puede seguir siendo todavía como lo mismo que se le pide a un artista, pero yo creo, usando otra vez un ejemplo de ahora con el proyecto del Salón Nacional, mucha de la crítica ha venido de artistas que están participando en la exposición, pero que han desconocido todo el tiempo la importancia de construir un espacio expositivo que también está abierto a un público que no es creador. La posibilidad de generar espacios para que gente que le interesa el arte, pero que no necesariamente hace arte, pueda entrar, pueda acceder, pueda verlo, pueda estar ahí, pueda cruzar ese espacio. No, a veces me parece a mí que los artistas sienten que el arte es claro que les pertenece. Sin los artistas y sin el arte que hacen, pues nada de esto tendría sentido. No, es lo primero y lo básico y lo necesario, pero a veces se les olvida que hay un campo más amplio de participación del arte. Yo creo que el curador sí tiene que tener eso claro, sí tiene que generar esos espacios. Y en esa medida, seguramente, claro, tiene que ser responsable también frente a lo que coge, frente a lo que decide en determinado momento darle visibilidad, frente a lo que en determinado momento decide traer al frente, también como gesto político, ¿no? Pero creo que eso sigue estando como en ese pensar en colectivo. Como pensar en esos múltiples lados que tiene pensar en una exposición, no en un objeto, y no solamente me refiero al arte como que haga objeto, pues uy, ni mucho menos, pero en una obra. Pensar más como en la experiencia, en la exposición como experiencia, yo creo que implica un poco más. Pues al curador le exige un poco más que al artista. Y en ese orden de pensamiento, ¿qué diferencia habría entre un curador, una curaduría y una instalación, por ejemplo? Bueno, el interés inicial del artista y del curador. El artista hace una instalación posiblemente y el curador hace una exposición. Pero que es la... Más allá, no sé, eso es como decir que fue primero el huevo o la gallina, no tenemos la respuesta. Y es un debate que sigue abierto y que está abierto. Yo lo asumo distinto. Pienso que el hecho que la curaduría sea una práctica creativa no hace necesariamente que uno sea como un artista. Yo no me considero artista y no creo que lo que yo haga sea arte. Pero considero, por supuesto, y defiendo, ¿no?, el espacio creativo que tiene, la manera en la que puedo pensar y construir sentido también a partir de una exposición. Y pues es un espacio que no quiero entregar, yo no quiero ser solamente una
una servidora. Pero no me considero artista ni creo que eso que yo hago sea una obra de arte. Pero ¿cuál es la diferencia? No sé. O sea, más allá de que de ese decirlo. Pero yo sí creo que hay como una cosa más colectiva, es decir, el artista hace una instalación pero no necesariamente está negociando con otros artistas, ¿me explico? Mm-hmm. Está haciendo el todo y lo decide el todo, un curador, pues a menos que sea hiperautoritario y se haya conseguido unos artistas bobos, no puede controlarlo todo. Así después se le acuse de autoritario, pero siempre le toca negociar, siempre. Al artista no. Puede hacer una instalación como esta él solo y no tiene que hablar con nadie, ¿no? O sea, están en el medio, en los medios, en el proceso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, estos todos son como ejemplos de este gesto de este artista. Si la exposición no es una enciclopedia, es decir, no puede dar cuenta de todo el tiempo, podemos pensar que se trata entonces de un discurso. Los discursos son prácticas subjetivas que sistemáticamente forman, crean el objeto del que habla. Es un acto de la voz, se me fue una, perdón, es una práctica de persuasión. ¿Quién habla en el discurso? ¿Para y por quién habla? ¿Desde dónde y bajo qué condiciones? Yo creo que esas siempre son como preguntas que uno como hacedor de exposiciones se hace y creo que también como espectador, para poder poner las cosas como en su lugar de alguna manera, porque se toman las exposiciones, fue lo que comencé diciendo, como enciclopédicas, como que ahí está todo, como que se dijo todo, y por supuesto a veces generan mucha frustración, porque si se toman como enciclopedias, como que ahí está hecho todo, pues claro que se quedó mucho por fuera. Entonces es como un gesto incompleto, injusto, pero si uno las asume como un acto de habla, como un discurso temporal que crea en ese momento lo que dice, pues es posible ver lo que se quedó por fuera al mismo tiempo y recomponerlo de alguna manera en su totalidad, lo que se muestra y lo que no. Algo como la imagen del principio, voy a mostrarle a lo que yo comencé con esta imagen que construye como una dualidad y uno puede decidir ver las dos o puede quedarse simplemente con la imagen de la calavera o simplemente con la imagen del pierrot enamorado. Y yo decía al principio que la curaduría de alguna manera la asumo yo como ese espacio, ocupar ese espacio que ocupa la calavera en esta imagen. Uno realmente no tiene injerencia sobre la obra del artista, pero uno sí, ¿no?, existe en ese espacio entre la relación, la yuxtaposición de una cosa junto a otra en el espacio. Y uno como espectador pues puede decidir ver eso, completar la imagen o verla por partes. Y completarla, digo, entre lo que justamente un ejercicio como la curaduría, que es de edición, muestra. Este es un... Bueno, pese a que esta la digo rápido porque ya no los quiero aburrir tanto con esta pequeña introducción con ejemplos. Esta es la famosa exposición de arte degenerado que hizo el Partido Nacional Socialista, Goebbels, quien era el ministro de Educación en ese entonces. Y a mí me gusta como ejemplo porque es de las pocas exposiciones que muestra lo que quiere atacar, no lo que quiere privilegiar de alguna manera. Y me parece que es una de las que más claramente ha evidenciado el poder educativo de la exposición como tal. Eso habla de todos los apoyos didácticos y estas conferencias y textos y talleres y laboratorios. No, pero yo soy creyente en el espacio expositivo como tal. Lo que le pasa a uno ahí como público cuando atraviesa un espacio y se encuentra no con las obras en su dimensión. Y esta, el Partido Nacional Socialista entendió que la exposición es un espacio pedagógico y que iban a usar el formato, en lugar de quemar las pinturas que no querían que el pueblo alemán y los museos y los impuestos de los alemanes se gastaran en comprar, que era el arte de vanguardia, no sé, el jinete azul, los futuristas, ahora se me olvidaron todos, los dadaístas, los expresionistas alemanes, nada de eso querían
les interesaba privilegiar como el arte y hacen una exposición para mostrar qué es lo que no se debe, qué es lo que no es arte, ¿no? ¿Cuál es el arte degenerado? ¿Cuál es el arte que no es relevante? Y este es como un poco algunas imágenes de cómo montaron esa exposición. Hoy por hoy es, ha sido como para diseño y para museografía, inspirado justamente en toda esa pedagogía, en todos esos textos y ayudas pedagógicas que se usan en la sala. Eso tiene su origen en esta exposición de arte degenerado, en el que estaba lleno de comentarios descalificadores de las obras. Esto es degenerado por esto y esto, ¿cómo no va a ser esto de forma? Etcétera, etcétera. Y también, como ven, es una exposición como muy caótica. Ya para ese momento, pues el arte se montaba un poco más espaciado, más, no tanto así tipo salón atiborrado, pero por supuesto hacía parte como del irrespeto de alguna manera a esas obras. Ahí replicaban, por ejemplo, ese Kandinsky detrás también, haciendo evidente que cualquiera puede hacer esas pinturas, ¿no? Como que estaba en un grafiti ahí en la sala y tenía un apoyo didáctico como este. Y sí, si uno llega cándidamente a una exposición y no le ha preguntado quién la está organizando, bajo qué condiciones, pues uno dice, sí, eso es arte generado en efecto y es de forma y no me gusta y no lo entiendo. Y hay toda una serie de apoyos y de textos y material diciéndole a uno que eso es así. Impresionante que hayan encontrado esa imagen tan parecida, sobre todo estas dos son las que más me gustan. No, y aquí es como todo esta serie de... Pero por supuesto, a uno no lo pueden dejar sin referentes, ¿no? Y al mismo tiempo que le dicen a uno, esto no es el arte que nos gusta, pues hay que hacer la gran exposición de arte alemán. Y ahí está mi poquita escogiendo las obras que van a ser parte de la gran exposición de arte alemán, y pues este es el gran arte alemán, este es el arte que le interesó al Partido Nacional Socialista promover durante su dictadura. Algo que tuvo que llegar a este famoso evento Documenta. Hoy por hoy, en 1953, fue una de las... Pues surge como volver a traer de regreso el arte de vanguardia de Alemania y volver a educar al pueblo alemán entre lo que era el arte de vanguardia y no lo que el Partido Nacional Socialista había privilegiado durante ese tiempo. Y esa exposición pues, se veía así, por supuesto. Tenía que generar un contraste, ¿no? Y además la exposición pues respondía, la otra respondía más a un arte degenerado, primitivo, que no tenía nada que ver con un talento ni con un hacer bien, cualquier tonto podía pintar como esos artistas. Cambio de esto, por supuesto, es como un montaje respetuoso, limpio, que le da el espacio a cada una de las obras para encontrarse. Y no se pueden revolver las dos exposiciones, o sea, claro que se pueden, y hoy por hoy estarán en más de un museo revueltas en alguna sala organizada cronológicamente, pero digamos en esta edición que esta propone, si uno la contrasta con la otra, pues uno empieza como a entender de la simultaneidad de las vistas y de los procesos, ¿no? Como lo que cada una como discurso hace o planteaba. Pero también me gusta porque son como ejemplos claros de cómo un espacio sí habla, ¿no? Como la construcción dentro de un espacio y la disposición enfatiza cosas muy interesantes. Bueno, y este es como otro tema que recurrente hoy por hoy, la investigación en arte, la investigación en curaduría, la investigación. Yo creo que hay distintas maneras de asumir la investigación. Estoy de pelea también con ese tema de la investigación en arte. Yo que trabajo en una universidad, me parece que fue una trampa mortal en la que cayeron los programas de arte, o al menos el de algunas universidades en Bogotá, y es porque en ese proceso
se les olvidó que hay, que hay también una investigación propia, ¿no? Del medio, de los materiales, de un hacer plástico, de un entender cómo se hace algo, no solamente como tema por fuera de la sede. Esta fue una exposición que hizo un artista crítico curador que se llama Lucas Ospina, que es el director del Departamento de Arte en este momento, y se llamaba Una colección, obras de Alejandro Castaño. Fue polémica, porque los artistas llegaron a la exposición y se ofendieron, porque todas las obras estaban arrumadas en la mitad del espacio. ¿Tuviste esa exposición? Y lo que ocupaba las paredes de la sala eran una colección de citas del curador sobre el coleccionar, sobre el coleccionismo, sobre la figura del coleccionista, sobre unos casos de coleccionistas, noticias de coleccionistas. Esa, por ejemplo, que se ven ahí es la foto del expresidente Gaviria, que es un gran coleccionista de arte y galerista. Ese de allá, ese gordito que aparece ahí, eso era alias Rasguño, un hombre malísimo, narcotraficante, paramilitar, que cogieron preso y entre lo que le incautaron ese Rembrandt. Tenía Rembrandt y armas, y dice que no sabe, no se acuerda cuántos miles de millones pagó por eso. Bueno, era como toda una colección, lo que ocupaba las paredes del espacio era una colección. Y hubo mucha molestia, digamos, por parte de los artistas y de algún público visitante por lo que parecía un trato irrespetuoso de las obras de arte en esa exposición. Que como ven, se veían así arrumadas en medio del espacio. Y pues no había ficha técnica, no había manera de saber qué era de qué. Pero si uno va y le hace las preguntas, si uno en serio se le hace las preguntas a la exposición y dice qué es lo que hay aquí, qué es lo que estoy viendo, qué es lo que me está contando, pues aparece la respuesta. El artista curador nunca dijo que era una exposición a partir de las obras de la colección, era una exposición sobre coleccionismo, sobre coleccionar y sobre la figura del coleccionista. No mostrar las obras, no es hacer una selección de obras de esa colección y mostrarlas, ¿no? Sino era como hablar del coleccionista. Y él decía que en todo caso las obras estaban así en la casa del coleccionista, porque tenía más de lo que le cabía. Y pues es un gran coleccionista como lo que ya tiene en su propio museo, sino que su museo era su casa todavía, la sala de su casa, su estudio, su cuarto y su comedor. Y pues yo visité, yo escribí un texto para esta exposición y entonces visité la casa del coleccionista y en efecto había bastante densidad de obras en la casa y por todas partes, y algunas inclusive empacadas todavía que no encontraban espacio. Pero la muestra no prometía nada distinto, sino hablar era de un abstracto del coleccionar y la figura del coleccionista. Y yo lo que comentaba en mi texto era como, bueno, habrá que en una próxima ocasión hacer una exposición a partir de las obras, no ya sobre el coleccionista, sino posiblemente lo que queda es hacer una exposición a partir de las obras, que alguien llegue y mire la colección y encuentre coincidencia, o le interese mostrar a los artistas más jóvenes, o las obras más raras, o los artistas muertos, o qué sé yo, pero a partir de las obras. Por eso insisto como en la temporalidad, la curaduría hace definiciones temporales en su momento, en lo que dura una exposición, pero eso no cierra el camino para que haya otras cosas que vengan. Así se veía como de cuando uno entraba a la sala, más o menos en esa composición. Esta es, bueno, luego les muestro eso. Pensando en esos proyectos de investigación, yo vi cuando estuve en la maestría de Barco una exposición que se llamaba Esto no es un archivo. Teníamos la tarea de investigar para hacer una exposición alrededor del río y era
de los artistas que vivían cerca de la universidad, y hicimos eso y nos dimos cuenta que había mucha molestia porque tan cerca a un museo de arte y había muchos artistas a los que nunca habían invitado porque competían en ese espacio geográfico con artistas muy famosos de la ciudad de Nueva York que tenían su estudio ahí, como Richard Prince, como Richard Alfager y cosas así, y había varios artistas autodidactas y sentían que nunca habían tenido el espacio de representación. Así que nosotros decidimos hacer un archivo. A mí no me gusta hacer exposiciones que sean solo archivos, pero creo que el archivo pues es un contenedor de información, es un formato que permite, por supuesto, la reconfiguración de la información. Y hicimos esa, como teniendo en cuenta que era un centro de estudios curatoriales, pues lo que hicimos fue facilitar todo el material de los artistas que existían y los medios para que esos portafolios se hicieran visibles, ¿no? Como que había una mesa para ver diapositivas. Y de ahí la idea es que salieran unas curadurías más adelante, como al proporcionar esa información sobre eso, alguien se animara e hiciera una curaduría después, lo cual pasó. Salieron dos curadurías de nuestro archivo, dos curadores fueron, los revisaron, los miraron y de ahí hicieron dos exposiciones. A partir de esta experiencia, así se veía más o menos como organizamos el archivo. Hice este proyecto. Perdón, ¿por qué se titula que no es un archivo? Porque era como un juego, como entre exposición y archivo, y es archivo y no es archivo, y es exposición y no es exposición. Era eso. Y bueno, tenía que ver también como con la institución, donde estaba, que decía que teníamos que hacer una exposición, que no podíamos hacer eso, y nosotros decíamos que es una exposición. Ah, que era porque teníais una premisa que era que tenía que ser una exposición. Sí, sí, sí. Entonces, ok. Sí. Y el y la otra mitad del salón hizo una exposición. Pero a nosotros, a mi grupo, nos pareció un poquito problemático hacer una exposición. Aparte que ellos hicieron una exposición y nosotras también respondimos como a ese, a nuestro grupo también, al otro. Porque ellos hicieron una exposición, fueron, generaron una cantidad de expectativas, entonces estos artistas cuando hacen uno de los studio visits, ¿no? Y después escoge a los mismos cuatro famosos de siempre, porque pues cuando tú tienes 25 años, pues es más lo que hace Richard Prince por ti que tú por Richard Prince, ¿no? Y pues claro, muy avispados mis compañeros pues decidieron curar, aprovechar y hacer una exposición que después ellos dicen, pueden filmar como hicimos con una exposición con un caguada de chas. Ya. Nosotras nos pareció eso un poco problemático y decidimos no entrar en ese juego. Pero desde entonces, tal vez inclusive, sí, revisado eso del archivo como exposición, tal vez en ese momento sí era más una exposición, pero después nunca más me ha gustado el archivo como exposición. Me parece que eso es como un archivo muerto. Creo que el archivo hay que usarlo y activarlo y reconfigurarlo para que tenga sentido. Y sugería este proyecto La Oreja Roja. Rápidamente ya acabó, porque ya esto está larguísimo, ¿no? El Salón Nacional de Artistas en Colombia es el evento más importante de las artes desde 1940 a hoy. Era el único programa de patrocinio estatal y el único privado o estatal que fuera de patrocinio para los artistas. Y era como un salón. ¿Tipo bienal? Era anual al principio. Y como una convocatoria pública, y entonces los artistas mandaban su obra en convocatoria y un jurado escogía y hacía una gran muestra, no sé, 100 artistas. Pero siempre era muy polémico y había premios, y entonces a veces invitaban a unos por fuera de la convocatoria, entonces los de la convocatoria se ponían bravos porque unos invitados y otros no, y a veces de los invitados se ganaban el premio, entonces bueno. Dilema. Ese formato también de salón de artistas pues cae un poco también en desuso porque se vuelve un poquito obsoleto para las distintas necesidades del mundo del arte y se revisa apenas en el año 2004, pero
Colombia es muy, muy centralizado, como que toda la actividad pasaba en Bogotá y todavía es como el centro, ¿no? Desde donde tú pasas, como tú me decías que todo, que todo Costa Rica es San José. En arte, como que todo se concentra aquí de alguna manera. Entonces, los artistas de las regiones, pues siempre se quejaban, que se quedaban por fuera, que nadie los mira, que bueno. Y en los 70 se abrieron entonces los salones regionales de artistas. Y los salones como los reinos, como no, no los reinados de belleza, te parece más como a los partidos de fútbol, que van siendo como eliminatorias hasta que llega la selección nacional al final. Como que primero juegan en sus clubes, ¿no? Como Millo, Santa Fe, ¿cuáles son los de aquí? En esa pista. La liga y así, y después cuando tocan jugar a nivel internacional entonces sacan los mejores de las ligas y forman el equipo nacional, y ese equipo nacional es el que se enfrenta al otro equipo nacional, ¿no? Y mientras tanto no tenemos problema en mandar a uno de la liga que juega en el Parma o al Barça o lo que sea, algo así era como funcionaba. Y a partir del 2004 se repiensa todo el formato, esto es patrocinado por el Ministerio de Cultura, es el que orquesta estos proyectos a la región, y hace que esos salones regionales sean proyectos por convocatoria para proyectos de investigación curatorial. Eso tenía que ver porque, bueno, si los jurados siempre eran como de Bogotá o internacionales, y llegaban como un partido volador a una región con particular en la que posiblemente no había ningún programa de formación en arte, la mayoría eran artistas autodidacta, y escogían una o dos cosas o nada, que les parece que no había nada. Entonces, ¿qué tal si se proponen proyectos desde la misma región? Conoce su contexto, que lo puede articular, que lo puede argumentar, que lo puede justificar, relacionar, es una persona que, o un grupo de personas que viven ahí, de alguna manera lo conocen, no es alguien que llega tres días, mira 100 diapositivas y chao y se va sin tener ni idea de nada, sino alguien que está ahí, que conoce cuál es el espacio independiente, quiénes son activos, y propone un proyecto curatorial a partir de ahí. Yo propuse uno para la zona centro es Bogotá, en las el departamento que queda cerca, que es Boyacá, que es bastante rural, ¿no? Como papero y campesino, muy colonial, poco, se quedó congelado en 1500. Es rarísimo, pero es así. Pero está al lado de Bogotá, entonces, pues claro, Bogotá se traga como todo. Y yo partía de una pregunta, ¿cuál puede ser una de tantas maneras posibles de exponer o mostrar lo que pasa en un contexto? Yo creo que el nombre regional, salón regional, condicionaba mucho y ha condicionado mucho las expectativas frente a esas exposiciones. Porque de entrada los artistas esperaban que esas exposiciones den cuenta de lo que se hace en la región. Como casi que a manera de identidad. Esto es lo que hace Bogotá, esto es lo que hace el Eje Cafetero, esto es lo que hace la Amazonía, ¿no? ¿Y cómo puede uno dar cuenta de lo que pasa en un lugar, en una región, en un contexto? Y yo pensaba, bueno, es una historia, una narrativa, un cuento. ¿Cómo negociar con las expectativas de representación de cada región? Sí, finalmente uno desde la curaduría construye como una historia, como un cuento, como una versión temporal. No hay como una verdad, no daríamos decir, esto es así, y esto es lo único que hay, ¿no? Sino justamente en ese ejercicio de intentar encontrar sentido, pues busca que eso lo haga. Pues, desvirtúa esa idea de una verdad única. Y cómo desarrollar una investigación sobre la producción de arte en la región centro, que sin dejar de ser una exposición de arte, contribuya responsablemente con los objetivos de la convocatoria. Entonces yo pensé en una cosa muy básica, obviamente no hay mucha curaduría, ni expertos en curaduría, y pensé que la parte pedagógica, todas esas convocatorias le piden a uno, ¿cuál va a ser su proyecto pedagógico? Igual van a hacer sus apoyos pedagógicos. Yo insisto, la posición de por sí, el proyecto ya es un espacio pedagógico. Entonces yo pensaba, el primer acto es una investigación, hay que hacer una investigación.
con los artistas de la región. ¿Cómo voy a hacer una exposición de una zona en la que yo no conozco sino solo una parte de los artistas? Y aunque no tengo pretensión de llegar a conocerlos todos y cada uno, pero que sí necesitaba por lo menos ampliar mi conocimiento sobre lo que pasaba en Boyacá. No tenía ni idea quién había en Boyacá ni qué hacían. Presentación de esa investigación, pues uno recopila un material, con eso armo un archivo. Luego presenté ese archivo y luego hice dos exposiciones. Y hablé de acto porque, bueno, yo pensaba, es como un escenario, ¿no? Una representación, ¿no? Las exposiciones representan, y si vamos a hablar de identidad, pues era como la representación de una identidad, una cosa intemporal. La investigación era simplemente un recorrido por toda la región, por los distintos puntos. Yo primero hice una investigación, bueno, donde hay como más densidad de artistas. Y anuncié en todos esos sitios, le comisioné a un artista una oficina portátil, Alejandro Mancera, me hizo esa oficina, fue como unos papelitos que se colgaban, un mantel, me tocaba ponerme como un collar, unos aretes y cargar con una bola de cristal que poníamos en el escritorio, y los artistas iban y nos mostraban su portafolio, lo podían hacer en privado o lo hacían en público. Un poco para romper también como con esa expectativa, ¿quién puede hablar de la región? Que solo puede ser un local que lo conozca. También invité a una curadora sueca que me acompañara y que mirara y conociera como a esos artistas. Luego, mientras hacíamos la revisión de archivos, perdón, de portafolios en Bogotá, armamos como un archivo en un espacio de procesos en el Parque del Museo de Arte del Banco de la República, y más o menos así se veía. Yo comisioné a otro artista para que fuera quien diseñara cómo mostrar ese archivo en ese espacio. Digamos, cuatro artistas invitados que acompañaran el proceso. Yo los llamé colinchados. ¿Aquí existe esa palabra? Como lo que se cuelgan del tren o del bus y no pagan el pasaje y van gratis. Como colados, era algo así. Entonces se llamaban los colinchados. Entonces el uno es porque hizo la oficina portátil, el otro porque le pedí que documentara como el trayecto. Mateo López en esa época estaba comenzando su proyecto de dar cuenta como de los recorridos de las estaciones de tren, y José Tomás Giraldo trabajaba con archivos, como que iba e investigaba en archivos y mostraba como cosas que sacaba el archivo. Entonces yo le dije, bueno, cuando yo tenga que presentar ese archivo, tú lo presentes. Este archivo se presentó porque esa convocatoria era para una investigación curatorial, no para una curaduría todavía, sino para hacer una investigación. Entonces yo estaba presentando como los resultados de esa primera etapa de la investigación. Pero luego de esa investigación, bueno, ya había lo mismo que hice la vez pasada, los computadores para los portafolios que estaban en físico estaban ahí. Hice como este PowerPoint con unas imágenes de cada uno de los artistas que hacían parte de ese archivo. Recogí información de más de 200 artistas que habitan en ese territorio, que producen, y con eso imprimí un cuadernillo de muy bajo costo, que es el que traje del archivo de La Oreja Roja, y ahí hay como un directorio. Yo lo que pensaba es como hacer un directorio de los artistas de la región, y está como el correo electrónico, y como una foto sugerente del trabajo de cada uno, y uno pues puede pasar ahí las páginas, y de hecho yo cada tanto vuelvo a él y lo miro y digo, ay, este artista lo voy a contactar, como, ¿no? Un directorio. Y invité a los Carlos Pineda, otro de los colinchados, y él iba haciendo como una crónica crítica del dibujo, como esos dibujos de ahí, de lo que la otra curadora y yo íbamos haciendo, y yo usaba eso como la imagen gráfica del evento, para no tener que contar, eso era como el diseño gráfico, el otro era la oficina, y así solucioné como unas necesidades que tenía. Después, el tercer acto fue hacer una primera exposición, que titulé Yolanda o Magdalena, y Yolanda o Magdalena la gente interpreta porque o y no y, y yo digo porque el drama está en el escoger, en que sea la uno o lo otro, no quedarse con las dos, por así decirlo, sino tener que escoger entre uno u otro, que
que es como lo difícil, ¿no? A veces de la curaduría. Y partí de esta imagen, que fue en la primera imagen fotográfica que encontré en el recorrido, en la alcaldía de Tunja, que es en la capital de Cundinamarca, de Boyacá, una fotografía de Pomuceno Cocunú Muñoz, un fotógrafo del principio del siglo, estaba ahí como en los cuales. Me llamó la atención esta foto cuando dije, bueno, y ahora tengo el archivo, ¿ahora qué hago? Si en ese archivo pueden salir mil y una exposiciones, ¿cuál puede ser la primera que yo saque, de la primera reconfiguración de ese archivo que me dio la exposición? Se me ocurrió esta fotografía de esas tres mujeres, y bajo el título Yolanda o Magdalena, iba a ser como la historia de uno de esos personajes a partir de obras. Y la exposición tiene como una antesala, que era como una pequeña salita que pintamos de rojo, y las obras que habían ahí hablaban como de la narración, de narrar, de contar, de contar historias. Y después, todo el recorrido de la exposición contaba como la historia de Yolanda o Magdalena. Aunque las obras fueron escogidas dentro de las que hacían parte, de los artistas que hacían parte de ese archivo, como en la medida que sirvieran para ir contando la historia. No, y es como, no sé. Podría decir que es como la historia de una mujer que comienza llamándose Yolanda y termina al final de la exposición llamándose Magdalena, como que cambia, ¿no? Tiene un momento de quiebre y cambia. Entonces, al principio Boyacá es una zona muy campesina, entonces hay, y usan la cerámica, ese es un molino de maíz de artistas que conocí en la región. Entonces, como la primera sala era como esa, como una mujer más de la casa, más hogareña, más campesina, pero todo sugerido como por las obras de arte. Hay como un momento de drama en la mitad, y al final terminaba con una obra que era como un gran horizonte. Y esto fue en una estación de tren, por eso fue que había invitado a ese otro artista, Mateo López, que estaba comenzando a hacer como una documentación entre estaciones de tren abandonadas. Colombia no tiene tren. Lo desmanteló en los 70s, y hay como cada tanto por esos pueblos como esos espacios vacíos de, que ya no operan como estaciones de tren. Entonces ahí era, y como que terminaron una estación de tren y se ocurría como un viaje y cerraba la yo, por supuesto, cuando uno está en el espacio y hay como la multitud de la vista, pues esa intención de que fuera como una narrativa lineal, de alguna manera no funciona. Las exposiciones son, tienen la multitud de las vistas, pero eso fue como una primera excusa. Después de ese archivo hice otro que se llamó La Buena Vida, con otros artistas y otra cosa. Y un poco la propuesta de itinerancia de ese proyecto La Oreja Roja era que cada nuevo espacio sugería una nueva exposición, pero siempre como salida de ese archivo, como de la reconfiguración de ese archivo, ¿no? Y de lo que ahí había. Y bueno, sí, insisto en eso, como que se necesita paciencia, entender la temporalidad del turno. Digamos que ese proyecto La Oreja Roja, si algo que entendí y que fue posible trabajar con todo ese colectivo de artistas y con sus expectativas, por supuesto, que son muchas, y frente a los pocos espacios de exhibición que hay, fue que vieron la posibilidad de esperar, porque si no estuvieron en la primera exposición, posiblemente estaban en la segunda, y así fue. Hubo algunos que estuvieron en la segunda, y después hice una tercera en la que aparecieron otros, y entonces fue al menos posible mostrar cómo un mismo proyecto en distintos momentos puede atender distintas necesidades, y que por el contrario, pedirle a un único proyecto que en un único momento atienda todas las necesidades es un poco fútil e imposible. Uno realmente no puede hacer tanto, aunque le adjudiquen mucho poder a los curadores. Uno no tiene tanto poder realmente. Y ya el último proyecto es este, que está de momento abierto en su última semana, y es el 43 Salón Internacional de Artistas, que le pusimos en esta ocasión ese interpolémico entre paréntesis. Y
Y el título que escogí para esta versión, Saber Desconocer, tenía que ver también con dar cuenta de la producción que coexiste en Colombia, ¿no? Y que pelea de alguna manera, ¿no? Pero decir arte popular y arte de vanguardia, artesanía y arte, arte que se produce desde la tradición, ¿no? Como de las comunidades indígenas, pero no está inscrito necesariamente en la carrera loca para andarse reinventando del arte contemporáneo. Y en lugar de intentar reconciliarlo, ¿no? O hacer que no existe o que no está, pensé que podía ser un salón de contrastes, justamente, ¿no? De ponerlos en contraste. Y me apoyé un poco, éramos 5 curadores, yo soy la directora artística y pues curadora también, y hay 2 curadores internacionales, Rodrigo Moura de Brasil, Florencia Malbrán de Argentina, un curador de Medellín, Oscar Roldán, que es el curador del Museo de Arte Moderno de Medellín, y Javier Mejía, que había sido uno de los curadores, y esto era requisito del Ministerio de Cultura, que uno de los proyectos curatoriales regionales, como La Oreja Roja lo fue en su momento, uno de esos curadores hiciera parte de él, que fue Javier Mejía de la Costa. El museo y el ministerio es quien decide en qué ciudad está, el Salón Nacional ahora es Bienal digo cada 2 años, y entonces un año son los regionales y el año siguiente nacional, luego los regionales y el nacional. En las últimas 3 versiones los regionales alimentaron el nacional. En esta, desde las curadurías, en esta versión el ministerio cambió porque tampoco había funcionado y decidió que no fueran las curadurías, pero que nosotros los curadores sí debíamos mirar los artistas de la región. Entonces, fue lo que hicimos, pero no invitamos los proyectos de exposición, sino artistas solo, como si los regionales fueran un archivo del cual uno extrae uno que otro proyecto para armar un proyecto más grande, como la selección, otra vez, un poco así. Esta es una obra de Ernesto Neto, La Nave Madre Monte, y bueno, rápidamente, un poco esa estructura de saber desconocer, yo la apliqué. En las primeras reuniones me di cuenta que los 4 curadores nunca se iban a poner de acuerdo, ninguno iba a jamás ceder sus intereses. Había unos que les interesaba la producción indígena, la identidad, las narrativas de nación, a otros les interesaban unos temas más universales, más como del arte, sin un arraigo, ¿no? Como los grandes temas del arte que no necesariamente tienen que ver con mi identidad ni con género, sino como el tiempo, la religión, cosas por el estilo. Y la arquitectura, tanto del Museo de Antioquia como el Museo de Arte Moderno de Medellín, que eran 2 de los espacios protagónicos del salón, es simétrica, una sala aquí, un espacio central y otra sala aquí. Entonces yo dije, bueno, entonces vamos a replicar ese saber desconocer y saber desconocer como oxímoron, que también significa algo, ¿no? Como que propone un nuevo, una cosa es saber, y iban a ser obras que tuvieran que ver con saberes tradicionales, saberes indígenas, con el territorio, otra, desconocer, que es más como la posibilidad de escaparse a cosas desconocidas, a nuevos mundos, de no tener que ser relacionado con un lugar o una nacionalidad. Y en el medio, ¿no? En ese espacio, obras que conceptualmente o visualmente hicieran una conexión, trazaran lazo, ¿no? Intentaran unir, conectar, relacionar. Ese saber desconocer como el oxígeno. Entonces esta obra se le comisionó al artista Ernesto Neto y él hizo la Madre Monte. La Madre Monte aquí existe como leyenda. En Colombia es como la madre selva, como la madre de toda la naturaleza, de los animales y las plantas y todo. Y es como una
queda ahí en la mitad, en el, ay, perdón, una pieza que el público puede entrar, interactuar, que hacía parte ese saber desconocer también, lo pensé como título también como para invitar a que la gente se aproxime al arte sin necesidad de saber, como, tampoco hay que saber tanto ni ir a tanto taller y laboratorio para poder atravesar al menos un espacio de exposición, que realmente no es mortal, es como un campo minado que si uno atraviesa de repente puede salir con heridas graves, sino como pues, lo peor que puede pasar es que no le guste y ya, pero era también como una invitación a perderle el miedo al arte contemporáneo y a la idea de que uno tiene que saber o que eso es solo para expertos. Y por eso también me interesaba en particular como que hubiera cada tanto algunas obras que fueran, que invitaran a una experiencia sensorial en el espacio, no solamente como una obra muy inteligente y críptica, sino que cada tanto hubiera como unos espacios más lúdicos, si se quiere. Esta exposición se llamaba Destiempo y era así como muy blanca, con obras de Jorge Mati, Bernardo Ortiz, Fites Tolte, Karen Sander. Ahí atrás ese reloj grande que se ve es el reloj de la estación de la Sabana de Bogotá, de trenes de la Sabana. Objeto que no era arte que estaba en la exposición, y en contraste estaba esta otra, esa exposición la curó Florencia Malbrán, la curadora argentina, y esta era de Rodrigo Moura, el brasilero, que propuso como, pues, esta se llamaba Estado Oculto, se llama Estado Oculto, y él como que contrastaba, jugaba con la idea de la trampa. Esta es una trampa de Abel Rodríguez, un indígena Nunuya, esto es la trampa de Sildo Meireles, esto es Armando Tudela, que tiene que ver con otro trabajo contemporáneo, pues como con fibra de ratán, y él como que contrastó cierta producción de artistas contemporáneos con indígenas. Esta es la cerámica alzate, que fue parte como de la inspiración, también es una serie de falsos precolombinos que hicieron los hermanos Alzate en Medellín, que es la ciudad escenario del Salón, a principios del siglo XX, y distribuyeron por varios museos de Europa. Y hacen parte, y las tiene el Museo de Antioquia, y bueno, prestaron también unas piezas para la colección. Y había esa trenza de allá atrás, es la trenza que aparece en el video de Miguel Ángel Rojas de aquí, que se va a mostrar en el lugar, la trenza de Colombia que se va a construir de Copán. Y estos son dos videos que hacían parte de esta exposición de dos comunidades distintas en el Amazonas brasilero, que la misma comunidad con la cámara hizo una película de su leyenda de Tatacos, de donde vienen los hijos de la tierra. Y entonces la comunidad Pueblo Novo hizo su video y la comunidad vecina le pareció que el video era incompleto, que no daba cuenta de unas cosas, que no resolvía otras, y propuso su otro video. Y yo pensaba, cómo eso de alguna manera es como lo que hace la curaduría, ¿no? Como que siempre uno hace una apuesta por algo en una exposición y después hay, por supuesto, una serie de comentarios que dicen, no, pero faltó esto, o eso no está bien, o le quedó incompleto, o eso no es así, debería ser otra cosa. Entonces, había como en el espacio las dos versiones de la misma leyenda. Y como dice saber desconocer, había, por ejemplo, este artista Sami, noruego. Sami son los indígenas de la Laponia, del norte de Escandinavia, de Noruega, Suecia y Finlandia, los que son nómadas y crían los renos. Y él hizo ese letrero, él fue a Medellín y se conoció con algunos de los indígenas en Vera, que están como el refugio en ahí en la ciudad, pero los en Vera también tienen eso como nómada un poco, y entonces él tiene también una colección de rap en lenguas indígenas,
y en dialectos alrededor del mundo, y entonces yo me canucidago es en el Dera, y luego a Sardín, todo fue un sueño, que es una canción muy famosa ahí. Y son una serie de grafitis por toda la ciudad con distintos, en lengua indígena colombiana en vías de extinción. Esta es una obra de Nicolás Consuegra que se titulaba Nadie sabe la sed con la que vive, con la que bebe el otro, y es un gran espejo. No, porque había como unas obras que operaban dentro de ese saber, otras dentro de ese desconocer, como desprovistas de un arraigo, y había otras, ¿no?, que buscamos que estuvieran como en un medio, en un justo medio entre ese saber y conocer, ¿no?, y como que confrontar al otro. Una de esas obras era esta de Lidia Posada. Ella es doctora y hizo un proyecto en una comunidad en el Chocó, en el que el puesto, en el Pacífico colombiano, en el que el puesto de salud que no tiene nada. Hay un puesto de salud, pero son cuatro paredes de cemento, porque no hay un solo remedio, no hay un médico, no hay nada. Pero todas las mujeres en la comunidad pues tienen su saber ancestral sobre cuáles plantas medicinales curan qué, cómo sirven qué, ¿no? Y ella en este proyecto lo que hace es juntar como esas dos medicinas. O esta que es una serie de fotografías de Juan Carlos Calderón, y él es fotógrafo, reportero gráfico de un periódico en Bogotá, y tiene trabajo que hace como para el lado del arte, y trabajó con esta comunidad, que son 11 o 12 que viven en Bogotá hace 5 o 6 años. Refugiados de la violencia, no queda ninguno más en el territorio, se llaman una comunidad tú, y ellos pues ya visten de civil y todo, y tienen sus trabajos, y van y viven en sus casas y todo, pero hicieron en conjunto con él y un proyecto con el Centro de Memoria y Paz, ¿no?, como un desfile con sus atuendos ceremoniales por la ciudad, por las reacciones que eso generaba en la gente. O este proyecto de Alberto Guaraya, que tiene varios, hizo uno en Oaxaca, otro este es en Cusco, en el que encuentro y compro uno de esos medidores de que usaban los antropólogos para medir como el cráneo, y sobre eso como ver si aparecían como diferencias o similitudes entre las razas. Y en esta como excursión pide, ¿no?, a la gente que lo mida. Otra vez como ese juego, encuentro de lo uno con lo otro. Y esta es una pareja finlandesa, Sami, y es un pequeño video en el que cuenta cómo su abuelo fue llevado a un zoológico en Alemania y exhibido como, ¿no?, con esa práctica como de búfalo libre, que exhibían, ¿no?, humanos como animales de su exotismo. Entonces cuenta historia. Esta torre de faldas de Sandra Monterroso de Guatemala, de faldas de tela negra, las chapetas de piedra, las chapinas de Benvenuto Chavalay también de Guatemala, ¿no?, por ejemplo, hacían parte como de este espacio. Esta es una de esas otras obras, en cambio, que opera como de esos espacios del desconocer, es lanzarse como a un mar metafórico, buscar otra villa, el desarraigo. Y había algunas de esas metáforas en el espacio, como esta que era sugerida por un mar, o esta, que es un video de Nicolás Consuegra de espacio sideral. Y en medio esta obra de Mario Paso, que se llama Espejismo, y es en un espacio muy negro, y cuando uno entra hay como un programa que hace que la luz vaya subiendo como hasta un punto máximo de iluminación, tomando una curva y apenas llega y uno va empezando a ver qué es lo que va a pasar, se apaga, pero pues cuando uno logra ver era realmente solo uno. Bueno, eso. Este fue un tour rápido por algunas de mis ideas sobre la curaduría y algunos ejemplos de curadurías recientes que he hecho pensando en investigación. En una
Hay, en la página hay más información si les interesa. En el de Universes in Universe hicieron como un bonito documentado que se puede ver en la distancia. Y bueno, no, casual, pues chistoso, porque ha habido como parte de polémica por la inclusión de artistas internacionales en un salón nacional, que parece que le quitará espacios a los artistas nacionales, en su mayoría son artistas nacionales, pero... y las dos versiones anteriores del salón ya habían invitado artistas internacionales, solo que no habían puesto el Inter en el nombre. Yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo ves el... O sea, ¿qué dimensión crees que tiene el papel del curador como manager o visibilizador de artistas que lo... ¿Sabes? El poder que tienes sobre el hecho de que una obra se valorice más o menos, por el hecho de haber sido incluida. No, claro, eso va a grandes poderes, grandes responsabilidades. ¿Qué entonces? Pues no hay hablar, que tomarlo a la ligera, por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué enfoque tienes sobre eso, más o menos? Es decir, no sé, tú tienes muy clara la premisa de la obra es lo que importa, me da igual lo desconocido tal, o conocido que sea, lo importante es la narrativa de mi curaduría, o a veces haces algún tipo de, no sé, de esas estrategias como de paridad, en plan de mitad conocidos, mitad desconocidos, o no sé, o sea, tú como... Sí, yo... yo creo que la curaduría es el sistema circulatorio del arte y yo creo que uno tiene responsabilidad con eso, y creo que uno también tiene que apoyar la producción, y a mí me interesan cosas que veo interesantes y que no han tenido tal vez un espacio ofrecerse. También sé, reconozco muy bien el contexto del que vengo. No me siento capaz de jugar a que soy curadora en París, no, por decirlo así, o en Nueva York. Soy curadora colombiana y conozco el contexto y también conozco cuántas expectativas hay, ¿no?, en la producción de los artistas por tener otros espacios de visibilidad, y procuro circular lo que más pueda esa información. Y sí, por ejemplo, soy del pensar, claro que me interesa el trabajo de Doris Salcedo, pero no me interesa curar a Doris Salcedo. Ella tiene suficientes exposiciones, curadores y gente interesada en su trabajo. No me necesita a mí. Por ejemplo, hace parte como de mi posición frente a la curaduría. Y en parte, los artistas que invité a mi exposición, pues no son los grandes nombres del arte internacional. El único posiblemente es Ernesto Neto, pero yo necesitaba una obra que generara, que ocupara ese espacio, que no es fácil, ese espacio es enorme, que pudiese ser, es chistoso porque eso, la gente nunca sabe esas cosas que uno sí sabe como desde la producción. Entonces, que todo el dinero que se gastaron en Ernesto Neto. Hay artistas colombianos que gastaron mucho más presupuesto que la obra de Ernesto Neto, por ejemplo. Pero a uno ningún periodista le pregunta eso, sino que van poniendo ahí su... No, porque no lo más grande es lo más costoso, es una media velada que vino en un maletín. Y se armó, se llenó de tierra y se armó en el espacio, ¿sabes? Es como, en última, fue impresionante ver como lo fácil de esa producción para algo tan monumental y que ha sido además como delicia de todo. Yo necesitaba una obra que atrajera un público, y no porque fuera Ernesto Neto, pero me gusta ese trabajo, me gusta su trabajo, y creía que era como que como una obra que podía hacer sentido en medio de esas dos narrativas en particular. Pero de resto, de mi curaduría no hay así como ninguno, pero no porque no me guste, sino porque no realmente conozco muchos artistas muy buenos que quiero como dar a conocer su trabajo, básicamente es eso. Y circular esa información. No, y hacía rato, por ejemplo, venía
trabajando, pues, como encontrando esas coincidencias de no sé, en Noruega uno piensa, no, escandinavo, y hay artistas con exactamente las mismas frustraciones, ¿no? Que en el territorio colombiano hay, que los artistas sami, autodidactas, que producen entre la tradición y lo contemporáneo, entre que se sienten que tienen que hablar de ser sami, ¿no? En su trabajo, la identidad, y cuántos artistas colombianos todavía no están también pensando, como debatiéndose entre eso, entre hablar de ser colombiano o hablar de, no sé, el tiempo. Como parte de la nueva generación en Colombia, que también entiendo, cansado después de la urgente realidad y andarla documentando, pues ahora decidieron un poco darle la espalda o dejar de ser cronistas de alguna manera de lo que sucede en la política y en Colombia. Esa es un poco mi posición, sí. Pero porque hay alguien que se está encargando de lo otro, ¿me explico? Como que eso es lo chévere, que haya gente que se encargue de otras cosas, pero así no me toca a mí. Y yo me puedo encargar como lo que a mí me interesa. Por ejemplo, él todavía pone un artista contemporáneo, una obra hecha según alguna tradición manual de alguna comunidad indígena, trabaja en cestería, no sé qué, como que hay lo uno y lo otro todavía. A mí me interesaba y yo en cambio quería justamente como esto, como un artista indígena, pero que su obra negocia con otro tipo de lenguaje, o que se pone el reto de hablar, sí, de eso, pero dentro de un lenguaje de arte contemporáneo, ¿no? Por ejemplo, en la cestería, o en hacer una hamaca, o en hacer una talla en madera de un recipiente, sino como, ok, soy indígena, pero soy artista contemporáneo. No es como indígena y artista contemporáneo, sino me gusta hoy por hoy ver cómo, dónde coexiste ese lenguaje doble. Eso es. En esa santa. Eso es lo que me interesa. No, yo he dado muchos talleres por toda Colombia. En la Universidad de Los Andes teníamos un programa con el Ministerio de Cultura. Llevamos a algunos de los sitios donde no hay programas de formación en arte, y mucho menos en curaduría. Y no sé, siempre veo como toda esa producción autodidacta de alguna manera en todos esos pueblos, siempre hay artistas en todas las partes de Europa. Y no sé, me interesa eso, la producción cultural. Realmente me parece que ahí cae como una riqueza. ¿Y nunca has pensado en hacer, por ejemplo, una curaduría o como eje temático durante una época solo artistas amateurs, por ejemplo? Sí, claro. ¿Sí? Ya la hice. Ajá. Y además, seguro. Sí, eso se llamaban laboratorios. Esos talleres de laboratorios de creación, laboratorios de prevención. Y después hice una exposición que se llamó Muestras de Laboratorio. No, pero por eso digo, es como una cosa de momento. Uno hace uno, después escoge otro, revisa otro. Pero también creo que los formatos, por ejemplo, parte del debate aquí era que no incluimos los artistas regionales, lo cual no es cierto. Solo que no todos son regionales autodidactas. Claro que hay como 15 artistas que salieron de las regiones, pero no hay una distinción, como que tú regional, tú internacional. No, todo el mundo recibió el mismo presupuesto, el mismo fee, sin ningún... el mismo espacio, el mismo venue, no era como los regionales tienen un salón comunal aquí, sino todos por igual, si ustedes todos son artistas, no importa de dónde vengan, ni cómo hayan llegado a ser artistas, no, ese era mi pensar. Pero por supuesto, este es un evento que además tiene un proyecto que tiene unas políticas también propias. Si es la exposición más importante del arte colombiano,
y es internacional desde hacía dos versiones y tiene además que competir de alguna manera con la fama de la Feria de Arte Hoy por Hoy, que es como el evento internacional en Colombia por excelencia, porque es una feria de arte y son de galerías, ¿no? Pues obviamente yo creo que tenía que abrirse a lo internacional y poner, pues, como ya contrastar ese espacio. Y creo que los salones regionales son escenarios importantísimos donde pasan cosas muy interesantes, donde se pueden hacer. Yo nunca en mi vida podía hacer un proyecto tan caprichoso como el de la Oreja Roja, sin que nadie me dijera, no puede, nadie me preguntó nada, hice lo que me dio la gana de principio. Una libertad enorme para inventarse y para responder como al proyecto y al contexto. Pero pues ya, y está ahí y está bien. No, eso no tiene por qué ir al nacional, y el nacional tiene que esperar ser llevado a Venecia o... Por eso hablaba como antes, como esperar turnos, como somos impacientes, queremos ver todo como ya a tiempo. Y creo que contextos más grandes, claro, si uno va a Nueva York, pues sabe que ahí en un sector hay toda una serie de galerías como con unos artistas, en otro hay otro, hay toda una zona de arte independiente y espacios de artistas, no sé, pero aquí nos toca como el único espacio que hay usarlo oportunos para darle visibilidad a las cosas. No podemos tener esa como simultaneidad que pueden tener otros espacios. Pero no hay. Lo poco que hay apenas da abasto. Entonces, pues sí, hay que seguir ahí, ¿no? En intentar abrir espacio. Mira, quedó este artista de Panamá.